La Casa Blanca le aseguró a Nicolás Maduro que aún tiene tiempo para no terminar como Manuel Noriega, Pablo Escobar o el Chapo Guzmán. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. La Casa Blanca, Estados Unidos, Donald Trump y todo su equipo de trabajo siguen lanzando tiros de advertencia al régimen de Maduro. En esta ocasión, ya les está diciendo como que, mira Maduro, todavía estás a tiempo de no terminar como Manuel Noriega, Pablo Escobar o el Chapo Guzmán. Te lo estamos advirtiendo. Ponte las pilas. Pero todavía hay soberbia en el régimen de Maduro. Soberbia o tal vez miedo de salir. La gran operación antinarcóticos de Estados Unidos en el Caribe es el anunciado bloqueo naval contra Maduro. Esa es otra de las noticias importantes. Pero hablemos primero de lo que la Casa Blanca le dice a Maduro. Lo planteó el director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Kleber Carone. Nadie que haya confrontado con la justicia estadounidense ha salido bien. Así lo advirtió. En esta foto que compartimos en pantalla, vemos a Nicolás Maduro, Manuel Noriega, el Chapo Guzmán y Pablo Escobar. Venezuela, Panamá, México y Colombia. De todos estos cuatro, tres ya, pues, fueron enjuiciados por parte de Estados Unidos. Pues, fueron atacados, fueron atrapados. Solamente falta Maduro si él no colabora con los Estados Unidos. O al menos eso es lo que Estados Unidos le está diciendo, le está advirtiendo. No termines como ellos, entrégate, colabora. Es más, todavía Estados Unidos quiere negociar con Maduro y le están poniendo en bandeja de plata muchas opciones para poder salir bien iroso. Por ejemplo, le está diciendo que si él se retira del poder le levantan todas las sanciones en Estados Unidos. Eso es increíble, eso es algo bueno. Pero él también tiene una orden de captura por parte de la DEA. Esa también se la levantarán. Tal vez sí, tal vez no. Yo creo que sí se la pueden levantar. Está pidiendo que reinstitucionalice la Asamblea Nacional. Y que incluso le están facilitando que se puede volver a postular como presidente. Para que cuando vengan las nuevas elecciones presidenciales legítimas, vigiladas por autoridades internacionales, por observadores internacionales, Juan Guaidó y Nicolás Maduro puedan postular su candidatura. Cualquier candidato también lo puede hacer. De derecha, centro izquierda o izquierda. De hecho, Juan Guaidó es centro izquierda. Maduro es izquierda. Izquierda radical. Estados Unidos desplegó en los últimos días un movimiento de pinzas para intentar ponerle fin al régimen de Nicolás Maduro y devolver la democracia a Venezuela. Por un lado, el Departamento de Estado ofreció un plan para la liberación de los presos políticos y la convocatoria a elecciones libres y democráticas en las que podría participar el propio Nicolás Maduro, como ya se los mencioné. Por otro lado, la justicia estadounidense acusó formalmente al dictador venezolano y a algunos de los jerarcas del régimen de liderar el Cartel de los Soles, una organización narcoterrorista que ha traficado miles de toneladas de droga a Estados Unidos. Para intentar poner fin a ese comercio, en las últimas horas el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses inició el mayor despliegue militar de su historia en el Caribe y el Pacífico Sur. Todo este despliegue militar, adivinen dónde lo colocaron, dónde lo hicieron. Sí, exactamente, en las costas venezolanas. Porque, yo no sé por qué hablé mexicano, porque todo este despliegue es para evitar que salga drogas de Venezuela a los Estados Unidos o a cualquier otro país de América Latina y que pueda entorpecer la seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso es lo que ellos están buscando evitar. Que siga entorpeciendo, que aprovechen esta contingencia mundial para entrar a los Estados Unidos, seguir operando maliciosamente. Pero esa es la excusa de ellos. Expertos dicen que no, que este comando se está armando frente a las costas para entrar a Venezuela, atrapar a Maduro y a todos sus funcionarios. Recordemos, son $15 millones lo que están ofreciendo por Maduro y 10 por el resto.
Pero hablemos rápidamente por la operación antinarcóticos de Estados Unidos en el Caribe, que es el enunciado bloqueo naval contra Maduro. Estados Unidos incrementa la presión contra Maduro. Los analistas en Venezuela aseguran que el operativo antinarcóticos anunciado el pasado martes será el mayor que nunca ha visto la región. Un operativo que se entiende como el bloqueo naval contra el régimen de Venezuela, que venían diseñando la Casa Blanca y el Pentágono desde hace meses. También lo advierten los propios funcionarios de Maduro al criticar que el dispositivo se centre en el Caribe y no en el Pacífico, ruta principal del narco. Sí, de hecho, Diosdado Cabello, en un episodio de El Mazo Dando, transmitido esta semana en el canal del Estado Venezolano de Televisión, creo que fue el jueves 2 de abril, entre el jueves o el miércoles 1 de abril, él mencionaba que en Venezuela, y lo confesó, desde Venezuela sale solamente el 8% del narcotráfico americano. 9% sale de Colombia. Y el 80% se hace por el Caribe. O mejor dicho, por el Pacífico. El 80% del narcotráfico se hace por el Pacífico, por el Océano Pacífico. ¿Y que por qué Estados Unidos casualmente vino a atacar a Venezuela? ¿Por qué no bloquea a Estados Unidos? ¿Por qué no bloquea a Colombia? Ah, porque las relaciones con el presidente Iván Duque son buenas. Ah, porque Iván Duque es mi amigo. Así lo dijo Diosdado Cabello. Pero es que Estados Unidos también está colaborando con Colombia para atacar el problema del narcotráfico. El problema es que en Venezuela no tiene aliados. No tiene aliados serios. Porque el enemigo es el que está en el poder. Es el que ha construido todo este puente internacional de narcotráfico en el país. Entonces, Estados Unidos dijo, yo te bloqueo completamente las costas, la parte aérea, taca, 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 taca. Vamos a ver qué vas a hacer. Vamos a ver si de verdad va a salir drogas de Venezuela. Pero ellos también están preparados porque si sale otra orden de la Casa Blanca, de los Estados Unidos, de la misma DEA, a otra orden puede ser, entren a Venezuela. ¿Qué pasaría si entran a Venezuela, si deciden entrar y capturar ellos mismos a Nicolás Maduro? ¿Lo encontrarán? Con toda esta problemática que hay en el país, en la que no hay combustible, la gente no sale a las calles, no hay gente en la calle. ¿Cuál sería el escenario que ocurriría en Venezuela? ¿Qué terminaría de pasar? ¿Si lo atraparán? ¿Y si lo hacen? ¿Cuál sería el desenlace? Porque, a ver, algo que decían los expertos es que una intervención militar en Venezuela no es, ¡ay, mira, vamos directamente contra Maduro! No, esto puede ser una guerra. Los colectivos podrían salir fácilmente a defender el oficialismo. Y además podrían atacar incluso a gente inocente. Podría correr sangre. Ya hay persecución a los políticos y al equipo de política de Juan Guaidó. Periodistas que han recibido amenazas. El periodista de NTN 24 que ha recibido amenazas por parte de sujetos desconocidos, de números desconocidos en Venezuela, que saben cuál es la ubicación de su familia, dónde viven, qué hacen, dónde trabajan. La de él mismo. Y NTN 24 lo denunció. Y Dania Chirinos, la directora de producción del canal, lo denunció también. Entonces, ya se está viendo ese terrorismo en Venezuela. Que cada día se sigue afianzando, se sigue agudizando más. Y Estados Unidos sigue apretando tuerca. De hecho, Estados Unidos había denunciado hace poco, y lo dije en un episodio de acá de Hechos Internacionales, denunció que Venezuela o los colectivos venezolanos estaban amenazando a algunos norteamericanos que estaban residentes en Venezuela. Algunos ciudadanos norteamericanos que estaban en Venezuela. Y los estaban amenazando de muerte, los estaban acosando, los estaban extorsionando. Y que muchísimo cuidado si les pasaba algo. Y les recomendaban, de hecho, a todos estos estadounidenses que se quedaran en sus casas, que no salieran, que trataran de ser disimulados, que trataran de mantener la calma, pero estar escondidos mientras se resuelve esta situación. Hay que esperar.
que esta novela continúe. Y nosotros seguiremos muy atentos a toda la información. Somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Muchas gracias.